Buenas tardes, mi gente linda, bienvenidas aquí a la cocina de Jackie. Ahora te traemos la receta de semita poblana. Acompáñame a ver esta receta paso a paso cómo va hecha de aquí de la cocina de Jackie para ti. Muy bien, mi gente linda, lo que te vamos a enseñar aquí es primero que nada la semita, que ya la tenemos calientita, recién hecha aquí, fresquecita, para hacer estas semitas para la cena. Así que te muestro los siguientes ingredientes. Aquí lo primero que tenemos es milanesa de pollo. Ya está preparada. Ya la hicimos a la parrilla para ponerle a la semita. Le vamos a estar acompañando con mayonesa al gusto de cada quien. Aquí está la mayonesa. Le vamos a agregar también un poquito de mostaza. Aquí está. Y le vamos a agregar estos otros ingredientes que viene siendo cebollita morada, un poco de rábano, rodajitas de rábano, rodajitas de tomate y también unas rodajitas de pepino. Y le vamos a agregar la hoja del berro, le vamos a quitar el tallo. Si tienes pápalo, ¿cómo se llama eso? Agrégale pápalo, pero si no tienes, agrégale berro o lo que tú tengas en casa. También le vamos a estar agregando aguacate. Aquí tenemos dos aguacates para agregarle a nuestra semita poblana. Tenemos aquí también cuatro salchichas. Le vamos a agregar dos a cada semita. Estas ya están cocidas solamente con agua. Y aquí tenemos chilitos que le vamos a estar agregando también. Estos son chipotle. No le vamos a agregar la salsa, solamente el chilito. Y tenemos aquí también queso, que ya lo tenemos aquí deshebrado. Este es del queso Oaxaca que tenemos, que hemos comprado también. Cuando ya tengamos todo esto preparado, nuestra semita preparada, le vamos a agregar este ingrediente que tengo aquí, que es aceite de olivo. Si lo ves allí, le pusimos vinagre de manzana y un poco de orégano molido. Así que cuando tengamos preparado, le agregamos ese aceite de olivo. Y de último, le vamos a agregar chilito verde, la salsa nada más, que está muy picante, también recién hecha. Mira, la hicimos aquí también en la cocina de Jackie, como siempre. Todo está fresco y recién hecho. Muy bien, mi gente, pues aquí vamos a hacer el procedimiento de ponerle un poquito de mayonesa a la semita. Así nada más, un poquito. También vamos a estar agregándole un poco de mostaza. Y también el queso, que ya tenemos aquí ya deshebrado, listo para agregarlo. A este sí le vamos a poner bastante queso. Muy bien, ahora le ponemos aquí, tapamos sin aceite. Mira, te muestro. Sin aceite, hay personas que le ponen aceite, yo no, porque la vamos a poner sobre, adentro de la torta, de la semita. Así que así lo ponemos a dorar un poquito, que se derrita el queso nada más. Muy bien, así quedó el queso, mira, bien derretido, bien rico, ya me lo voy a comer nomás solo. Ahora le vamos a agregar aguacate. Una milanesita. Qué rico. Me va a dar más hambre de lo que yo pensaba. Tres chilitos, que me quede bien picante. Dos salchichas que ya están cocidas, mira. Hasta a ti se te va a antojar. Ahí vamos. Vamos a poner cebollita.
la cebollita al gusto de cada quien. Una rodajita de pepino. Tomate. Rábano. Y aquí el berro. Si no, agrégale pápalo. Mira qué bonito. Hasta que ya se me está dando más hambre. Le agregamos más aguacate. Así bonito. Y ahora la salsita, pero antes el vinagre que tenemos con el orégano y también el aceite de olivo. Ya está preparado. Ahora sí, la salsa de último toque. Y dime que no se te está antojando, porque si no, te vas a quedar con el antojo. Muy bien, ahora le agregamos la otra parte de la que ya estaba lista. Mira. ¿Se te antoja? Mira qué rico. Es que yo ya tengo hambre, ya me lo quiero comer, está bien bueno. La verdad que es, esta comida poblana es muy, muy rica. La comida de Puebla, la mayoría de la comida que yo he probado, es tan deliciosa la comida, el sabor, el sazón que tiene. Mi respeto para la gente de Puebla, tienen una buena, rica comida en realidad. Yo voy a copiar su receta, porque voy a seguir haciendo más recetas de ellos. Porque sí, la verdad cocina muy, muy rico. Aquí le acompañamos con jugo de naranja. Mira cómo se ve. Vamos a probarla a ver si es cierto. Mira mi semita poblana, qué rica. Se ve bien, bien antojable, mira. Y el queso derretido completamente, está calentito el pan, así es que aprovechar. Mm. Delicioso, está muy rico. Ahorita voy a cenar antes de irme al trabajo, que no me vaya muy llena porque no me voy a poder mover. Y mira, muchas gracias, buen provecho. Muchas gracias por ver mi video, la verdad, Dios los bendiga, los quiero mucho, cuídense, Dios me los bendiga, nos vemos el próximo video.